San Pablo, no siempre fue cristiano, sino que sufrió una conversión. Pasó de rechazar por completo a Jesús, a admirarlo y dedicarse a evangelizar en su nombre. Pablo fue un joven judío conocido como Saúl. Él se dedicaba a perseguir a los cristianos preocupado por la expansión que estaba teniendo a su alrededor el cristianismo. Decidió salir a combatirlo con un único propósito, destruir el cristianismo. A Saúl le autorizaron una misión muy importante, viajar a Damasco para encarcelar a todos los cristianos que se encontraran en esa ciudad. Cuando Saúl estuvo preparado para entrar a Damasco sucedió algo inesperado. Una poderosa luz cegó al joven tirándolo por tierra, entonces una voz le dijo, ¿por qué me persigues? Pablo respondió, ¿quién eres, Señor? A lo que la voz le contestó, yo soy Jesús a quien tú persigues, levántate y entra a la ciudad, allí se te indicará lo que tienes que hacer. En ese momento, Pablo quedó cegado, entró a la ciudad y se instaló en la casa de Judas. Permaneció allí durante 3 días, y fue entonces cuando apareció un hombre llamado Ananías quien le dijo, Saúl, hermano. El Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recuperes la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Entonces, el hombre colocó sus manos encima de Pablo, y al instante, recuperó milagrosamente la vista. Tras este suceso, Saúl cambió de visión. Ananías le bautizó y en aquel momento comenzó a introducirse en la comunidad católica de la ciudad, a predicar la palabra de Dios a donde fuera, aceptando a Jesús como el mismísimo Señor frente a los judíos. San Pablo fue uno de los apóstoles que falleció dando la vida por Cristo en Roma. Así selló su amor por Jesús eternamente y demostró que Dios es misericordioso con todos sus hijos, siempre y cuando busquen redención. La conversión de San Pablo nos enseña que aunque estemos alejados de Dios, todos podemos rectificar el camino y acercarnos a Él.